puedo hacer ahora? Si no logro despertar el poder de mi interior. Esa melodía. Dulces sueños. Tú eras... ¡Nos atacan! Link se ha hecho mucho más fuerte. Pero vos no. Eso es lo que pensáis, ¿verdad? También aparecen más monstruos cada vez. Podría indicar que se acerca el cataclismo. Nuestro tiempo se agota. Y todavía no ha despertado mi poder. Alteza. Dejad de compararos con él. La impaciencia no es buena consejera. Aunque porte esa espada, Link sigue siendo el mismo. Su actitud es la de quien se enfrenta a la adversidad dando lo mejor de sí mismo. Eso es lo único que intenta. Da gusto verte comer. En ese sentido, él es igual que vos. Sí, sí, así. Nunca os dais por vencida, ¿verdad? Pero no sé. Recordad las palabras del gran árbol Deku. No debéis precipitaros, Alteza. Tranquilizaos. Estáis haciendo lo correcto. Confiad en vos misma. Gracias, Urbosa. El rey Rohan reunió en una ceremonia a los pilotos de las bestias divinas y al caballero que poseía la llave para acabar con Ganon. Su intención, la de conferir a los cinco el título de elegidos. Las gentes asistieron con regocijo a la celebración, que acabó sin incidentes. Aunque fuera solo por un momento, los elegidos disfrutaron de un breve periodo de asueto. Con esto culminará nuestra preparación para frenar el cataclismo. No cabe duda, Alteza. Con los cuatro elegidos y el caballero que puede destruir el mar, venceremos. ¿Ah? ¿Ah? No. Deja de molestar, anda. Al contrario que tú, Su Alteza está muy ocupada. ¿Qué haces? Si tanto te preocupas por ella, deberías ser más considerado. Amigos, no os peleéis. Aprovechándote de la amabilidad de Su Alteza, debería darte vergüenza, guardiancito consentido. Oye, Daruk, ¿recuerdas lo que hablamos? Sí, lo que dijiste de entrenar, ¿verdad? Pues cuando quieras. Qué amable. ¿Sabes? Quiero ser más fuerte. Porque de esa forma, Link... ¡Ah! Lo siento, no decía nada. ¡No te acerques! Déjame tranquilo, anda. Vete a encordiar a otro. ¡Quieto! ¡Ven aquí! ¡Ya vale! Que hay que aguantar. Mientras los cuatro pilotos entrenaban para controlar a las bestias divinas, Prunia encabezó una expedición de expertos en reliquias ancestrales
hacia la torre que había surgido de repente en la llanura de Hyrule. Pronto se percataron de que la torre, bautizada como la Torre Sheikah, no era la única que existía. Otras construcciones similares, desperdigadas por todas las regiones del reino, surgirían gracias a un dispositivo que se encontraba en el interior del castillo de Hyrule. Descubrieron que, para activar la unidad central, era necesario verificar la piedra Sheikah en cada una de las torres. Zelda, Prunia y los elegidos decidieron partir para investigarlas. ¿Otra vez estudiando reliquias? ¡Padre! ¿Crees que puedes permitirte perder el tiempo en esas banalidades? Solo estaba... Es una reliquia antigua. La encontré un día cuando estaba... paseando con madre. Ella decía que seguramente un gran poder se oculte en su interior. Recuerdo aquella conversación como si fuera ayer. Pero todavía no he descubierto cuál es el verdadero propósito de la reliquia. Padre, tengo el presentimiento de que desvelar su secreto nos ayudará a hacer frente al cataclismo. Eso. No es lo que debería preocuparte. No tengo intención de abandonar mi meditación, pero me gustaría poder hacer todo cuanto esté en mi mano para ayudar a nuestro pueblo. Por lo que veo, parece que haces justo lo contrario. Esta vez lo dejaré morir. Mas espero que recapacites. Entonces, si activan todas las lo que sea Sheikah, ¿en qué nos afectaría a nosotros? ¿Eh? Parece que descubrirían tanto nuestra localización como nuestras intenciones. ¡Me cachis! Como descubran nuestra guarida, ¡se acabó! Oh, dejadlo en mis manos. ¿Eh? Pero también vosotros cumpliréis con lo que os toca. Oye, Solok. Un poco de respeto a los deseos de nuestro señor Gan. Mis disculpas. Un guardián controlado por Gan. Con uno a nuestra disposición, el mundo entero estará en nuestro poder. Pero hay algo que desconocemos. ¿De verdad el inmenso poder de Ganon puede ser controlado con tanta facilidad? Thank you.
¡Magia! ¡Ha funcionado! Alteza, entonces podemos seguir activando el resto de torres, ¿eh? La vista desde aquí es impresionante. Prunia, ¿has descubierto algo? Ya veo, claro. Y si vinculamos la piedra Sheikah... ¿Esto... Prunia? Alteza, parece que las torres contienen un gran poder. Creo que estas torres Sheikah eran mecanismos que podían detectar el advenimiento del cataclismo. A través del terminal, las torres se sincronizan con la piedra Sheikah y comparten información del entorno. Así se pueden controlar la topografía de Hyrule y los movimientos de los monstruos en un pispas. ¿Quieres decir que eso nos puede servir para anticipar los movimientos del enemigo? ¡Exactamente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Bueno, en vez de tantas explicaciones, igual lo mejor es probarlo directamente. Con todas las torres Sheikah activadas, la piedra Sheikah que se encontraba en manos de Zelda y los suyos proporcionaba valiosa información acerca de todas las regiones de Hyrule de forma instantánea. Prunia no perdió ni un segundo en empezar a usar esa nueva función para localizar las guaridas del clan Giga y de los monstruos. Urbosa, que pensó que sería buena idea prevenir cualquier ataque potencial al castillo de Hyrule, montó en la bestia divina Vana Boris y emprendió una misión para buscar y destruir al enemigo. Absurdo. Pretender que active la bestia divina así como así. Imposible. En fin. Me vendrá bien como entrenamiento. Gracias a los atinados cálculos de Prunia, la misión para buscar y destruir al enemigo fue un éxito. Zelda y los demás fueron testigos del poder de las torres Sheikah. Vana Boris abrió el camino hacia la guarida del clan Giga, lo que la partida de defensores de Hyrule aprovechó para iniciar la ofensiva. ¡Tenemos visita! Pero... no me importa. No me importa nada en absoluto. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué vais a morder el polvo ahora mismito? ¡Ah! Invoco el poder de los Giga que a todos atosiga y al enemigo acribilla dándole morcilla. ¡Ahora! ¡Dad una buena turba! ¡Siempre me pone de buen humor! ¡Yo, el imponente! ¡El fornido! ¡El único e inimitable Maestro Kok! ¡Os barreré a todos de la faz de la Tierra! ¡Mentecato! ¡Yo podías haberte quedado con el pico cerrado! No puedo pasar por alto los últimos acontecimientos. Bien dicho. Vidente. El destino ya está escrito. Incluso esta derrota. ¿Eh? Pensadlo bien.
Si rompéis nuestra estratégica alianza, automáticamente os convertiréis en enemigos de Ganon. Sabia decisión. El clan Giga es indispensable para la culminación de nuestro gran deseo. De nuestra colaboración depende que el poderoso Ganon vuelva a resurgir de sus cenizas. Las torres Sheikah son de lo más prácticas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero todavía no habéis visto lo mejor. ¡Prunia! ¡Te lo ruego! ¡No nos des estos sustos! ¡Ay, lo siento! Pero... esta tecnología es fascinante, ¿verdad? Aunque ahora no podemos teletransportar a mucha gente ni viajar a muchos sitios. Pero bueno, seguro que investigando un poco más conseguimos que sea más útil. Afortunadamente, he podido ampliar la plantilla de investigación hace poco. Pero tenemos un montón de trabajo por delante. Suena alentador. Y contigo de nuestro lado, seguro. Sí. Sabes que cuento contigo, Prunia. Así que está confirmado. Sí. Afirmas que el regreso de Ganon coincidirá con el próximo cumpleaños de Zelda. Así es. El análisis de las imágenes parece concluyente. El tiempo apremia. Hija mía, tú y las tropas partiréis sin dilación hacia la Fuente del Valor. No nos queda otra opción. Debes despertar el poder que hay en ti antes de que Ganon regrese. Sí, padre. Gracias a los registros del guardián, el rey Rohan tuvo conocimiento de que Ganon regresaría el día del 17º cumpleaños de Zelda. De esta suerte, la apremió para que meditara en la Fuente del Valor. El rey Rohan, Zelda y todos los habitantes de Hyrule sintieron la amenaza de la destrucción que se aproximaba. Haré cuanto esté en mi mano, a sabiendas de que mi dedicación y empeño son los únicos talentos que tengo a mi alcance. No ceso de repetirme lo mismo una y otra vez. Y sin embargo, todo habrá sido una pérdida de tiempo, incluso mi investigación de las reliquias, si no logro despertar mi poder. Mientras todos están cumpliendo con su deber, yo soy la única que no sirve para nada. Alteza. Creo que deberíamos tomarnos un descanso. Es que tengo mucha hambre. Impa. Pero no queda tiempo.
¿Os encontráis bien? ¡Qué alivio! Gracias a vos, Alteza. ¡Qué gran pericia la vuestra! No. El mérito os corresponde a vosotros. ¡Oídme, Alteza! ¿Sí? Creíais que erais la única que no podría hacer nada. ¡Pero eso no es cierto! ¿Es que no os habéis dado cuenta de que acabáis de salvarnos a todos? Vuestras investigaciones no han sido en vano. De eso no cabe ninguna duda. Gracias, Impa. Sin embargo, me gustaría seguir luchando hasta el final para despertar mi poder. Es lo único que puedo hacer. Las medidas tomadas contra el cataclismo proseguían a buen ritmo, mas el poder interior de Zelda no daba aún signos de despertar. Jugándoselo todo a una carta, Zelda decidió ir a meditar a la fuente de la sabiduría. Por no contar con la madurez suficiente, los menores de 17 años tenían prohibida la entrada al monte Lanairu, lugar donde se encontraba la fuente de la sabiduría. Así que Zelda aguardó hasta cumplir esa edad para inmediatamente partir hacia allí. Sin embargo, el cumpleaños de Zelda coincidiría con el resurgir de Ganon. El rey Rohan ordenó la evacuación de su pueblo y el envío de las cuatro bestias divinas para intentar minimizar el daño causado por el cataclismo hasta que Zelda regresara. Por fin. Ha costado, pero al fin he dado con la tecla analizando hasta el último detalle. Vale, vale. Pues no te hagas de rogar y vamos a ver los resultados. ¿Pero qué? No tan rápido. Hemos sido muy imprudentes. ¡Llévatela! ¡Alto ahí! Mucha gente ha depositado todas sus esperanzas en mí. Esta es mi última oportunidad. No os preocupéis, Alteza. Todo saldrá bien en la fuente de la sabiduría. Con permiso, padre. ¿Piedra Sheika? Oh. ¿Estarán bien Prunia y los demás? ¡Imposible! Rudania se encuentra en... Por todos los pedruscos. ¿El cataclismo ya está aquí? Parece que nos ha cogido desprevenidos.
La situación es crítica. El castillo de Hyrule no puede caer en las garras de Ganon. Marchaos. Tú, caballero guardián de la princesa de Hyrule. Estoy convencido de que sabes cuál es tu deber. ¡Padre! ¡Para! ¡Suéltame! Las bestias divinas. Ganon las ha... No. He sido yo. Por mi culpa. Nuestros súbditos. Nuestros amigos. E incluso padre. ¡Logro despertar mi poder! Yo... Todo lo que he hecho hasta ahora... Al final... ¡Ha sido en vano! ¡Mirad! ¿Aún hay tiempo? Todavía no está todo perdido. ¡Vamos! El grupo vio imágenes de las bestias divinas cayendo en las garras de Ganon, así que partió en busca de los elegidos, esperando que no fuera ya demasiado tarde. Al este de Hyrule, las bestias divinas Barruta y Barrudania se habían estado preparando para enfrentarse a Ganon, pero los monstruos habían empezado a asediarlas.
con la intención de salvar a Mipha y a Daruk, que aguardaban en sus bestias divinas, Link y los demás empezaron a avanzar sobre las líneas enemigas. ¡Maldito! ¿Esto es el fin? ¡No dejaré que nos la arrebates de nuevo! ¿Sidon? ¡Es fuerte como yo! Oye, ¿cómo te llamas? ¡Céntrate, chaval! Sí, señor. Sí, he venido a ayudarlo y al final me ayuda usted a mí. ¡Menudo peñasco! ¡Bien! ¡Esa es la actitud! ¡Muy bien! ¿Por dónde íbamos? ¡Está listo! ¡Has estado formidable! ¡No esperaba menos de ti, Zagal! Yunobo, ¿verdad? Tú tampoco lo has hecho mal. ¡Has ayudado a este viejo Goron a salir de un buen aprieto! Yo no lo entiendo. ¿Eres tú de verdad, Sidon? ¡Claro! ¡Soy yo! Aunque, por increíble que pueda parecer, vengo directamente del futuro. Eso no tiene mucho sentido, pero me temo que ahora hay cuestiones más urgentes. Alteza, ¿qué ha sucedido en el castillo de Hyrule? Me temo que... De forma inesperada, Sidon y Yunobo aparecieron en el interior de las bestias divinas. Con su ayuda, Mipha y Daruk consiguieron ponerse a salvo. Pero la alegría fue breve. Al llegar noticias de que el castillo de Hyrule había caído en manos del enemigo, Mipha y Sidon pusieron rumbo al bastión de Akala para ofrecer su ayuda a los soldados que aún defendían la posición. Mientras tanto, Daruk y Yunobo montaron de nuevo en Barudania para enfrentarse a la nueva ola de guardianes que se dirigía hacia ellos procedente del castillo de Hyrule.
habilidades, Yunobo. No sé si lo podré. Muy bien, en marcha. Sí. Hemos de proteger Hyrule. Entre los registros del guardián viajero del tiempo, había una imagen en la que se mostraba a las cuatro bestias divinas poseídas por Ganon. El guardián también contenía una imagen del oeste de Hyrule, donde las bestias divinas Vahamedo y Vahnaboris se preparaban para el retorno de Ganon. Pero el grupo de Zelda, viendo la brillante luz azul de Vahamedo desde el castillo de Hyrule, confiaron en que Revali y Urbosa seguían combatiendo y se movilizaron para rescatarlos del interior de las bestias divinas. Tengo problemas. ¿Quién eres? Gran Urbosa. Tranquila, venimos a luchar en el mismo bando. Maldición, se mueve muy rápido. Creo que no puedo enfrentarme a él. No te preocupes. Gracias a tu ayuda, saldremos de esta. ¡Los honores, Gran Revali! ¡Déjame devolverte el favor! Que el viento por fin sopla a nuestro favor. Muy bien. He de daros las gracias. Sin vuestra ayuda no lo habríamos conseguido. Urbosa. Y no olvidemos a Ryu, ¿verdad? ¿Qué habríamos hecho sin ti? Ah, me temo que yo no he hecho gran cosa. Ha sido más bien trabajo en equipo.
Nos las habríamos apañado solos, pero bueno. Supongo que los refuerzos nunca vienen mal. No imaginaba que tuviera tal carácter. Ya habrá tiempo para hablar de todo eso. Alteza, ¿qué es lo que ha ocurrido en el castillo de Hyrule? Veréis. De repente, Teba y Ryu aparecieron en las bestias divinas para prestar su ayuda a Revali y Urbosa, asistiendo desde dentro al equipo de rescate. Después de que Zelda les informara de la caída del castillo de Hyrule, Revali y Teba subieron de nuevo a la bestia divina Ba-Medo para enfrentarse a la horda de guardianes que se aproximaba desde el castillo. Llegó la hora de que contempléis todo el poder de la bestia divina Ba-Medo. Entonces, oí una voz que me llamaba. Y al girarme para ver quién era, lo único que vi fue que atacaban a mi hermana. Mi reacción fue la de querer ayudarla como fuera, y antes de darme cuenta ya estaba en ruta. Lo has hecho tú, ¿verdad? Te lo agradezco. En marcha. Debemos llegar al bastión de Akala. ¿Qué ocurre? Venga andando. ¿Qué significa esto? Aún no lo entiendes. Han llegado mucho más lejos de lo que imaginábamos. Así que todavía debéis hacerme un pequeño favor. ¡El último de vuestra vida! ¡Maestro Kok! ¡Huidos del juego! ¡De eso nada! Entonces, os protegeré aunque me cueste la vida. En nombre de mi señor Ganon, vuestro destino será servirle como sacrificio. El número de efectivos del enemigo es abrumador. Y además, la cosa no pinta bien. En ningún rincón del reino parece estar a salvo. Pero un buen investigador jamás debe rendirse mientras haya un atisbo de esperanza. Presiento que
En un momento u otro, alguien acudirá a nuestro rescate. ¿Eh? ¡Atención! En el oeste ha emergido del agua una bestia divina. ¿Ves, no? Ya te lo decía. Los elegidos aunaron fuerzas con sus ayudantes del futuro y lucharon con denuedo para rechazar las olas de guardianes y monstruos. Mas Irule continuaba inmerso en una cruenta batalla. Los soldados que huyeron del castillo de Irule tras el resurgimiento de Ganon buscaron refugio hacia el este y lo encontraron en el bastión de Akala. Allí, completamente rodeados de guardianes, continuaron resistiendo con su audacia característica. Link y los demás se apresuraron a acudir al bastión de Akala. A la cabeza, Mipha y Sidon, que ya habían recuperado a Baruta. Los hermanos Zora se enfrentaron al asedio enemigo para abrir camino hacia la ciudadela. ¡Es la hora! ¡Defenderemos la ciudadela! Tranquilos, ya os alcanzaremos luego. Hermana. Lucharemos juntos. Sí. ¿Cuánto has crecido? Jamás pensé que podría llegar a combatir junto a mi hermanito. Yo tampoco. Ahora es mejor que nos centremos en la batalla. Ya estás listo, ¿verdad? Por supuesto. El grupo formado por Mipha y los demás consiguió retomar el bastión. Allí encontraron a Rodber, que apenas había logrado escapar del laboratorio tomado por el clan Giga. Así, tuvieron noticias de que Prunia también había escapado del laboratorio con Rodber, mas se había encaminado a la fortaleza de Hatelia, en Necluda. Por desgracia, aquella región tampoco había podido eludir el asalto del enemigo. Para proporcionar refuerzos, Link y los demás dejaron el bastión de Akala y partieron en dirección a la fortaleza de Hatelia. ¿Quién se ocuparía de atajar el incesante asalto a la llanura de Irule perpetrado por los guardianes del castillo? Parece una pesadilla. Nuestro deber, precisamente, es acabar con ella. Pero, ¿cómo hacer frente a eso? Gracias a tu inestimable ayuda, todavía sigo con vida y soy capaz de pilotar a Namoris. No hay nada que pueda con nosotras. Tienes razón. Así me gusta. Entonces, allá vamos. Dame la mano y no te sueltes. Sí. No.
Hemos llegado muy lejos. No podemos rendirnos. La determinación de las Gerudo corre por tus venas, ¿eh? Urbosa y Ryu tomaron el control de Vanaboris para enfrentarse a las continuas oleadas de guardianes provenientes del castillo de Hyrule. Mientras tanto, el escuadrón de Link aprovechó el camino que había abierto Urbosa y llegó a la fortaleza de Hatelia para enfrentarse a los enemigos que la asediaban. Es el momento de vuestro fin. ¡Soldados! ¡Prestadme atención un momento! Ahora que Ganon el Cataclismo ha despertado, nos enfrentamos a un obstáculo casi inabarcable. Pero os pido que no os rindáis y que no perdáis la esperanza. ¡Debemos resistir! Hyrule cuenta con las bestias divinas y los elegidos, y con la espada destructora del mal. Y también tenemos valientes soldados como vosotros.
Os ruego que avancéis a mi lado. Os prometo que con este poder detendré el cataclismo. ¡Empecemos por la fortaleza de Hatelia! ¡Luchamos por Hyrule y por sus habitantes! Disculpa, ¿de qué querías hablar? ¡Otra vez! Al fin se había despertado el poder interior de Zelda. Asimismo, el clan Giga, al principio acérrimo enemigo, se había convertido en aliado de los héroes. Por fin todos los pueblos de Hyrule iban a unir fuerzas para enfrentarse al cataclismo. Fue en ese momento cuando un mensaje urgente llegó a la fortaleza de Hatelia para informar de que las fuerzas hylianas estaban inmovilizadas en la meseta de los albores. Zelda se puso en camino de inmediato para prestar su ayuda. La batalla continúa. Hemos de darnos prisa. Pero, Alteza, está muy lejos. Ni aunque partiéramos. No os preocupéis. Traigo muy buenas noticias. Mirad lo que tenemos ahí. ¿La torre? He intentado acceder a la unidad central que se encuentra en el castillo desde el terminal de esa torre. ¡Y lo he conseguido! ¡He reactivado todas las torres Sheikha! ¿A qué es Chupi Chuli? ¡Chupi Chuli! Venga, vayamos todos hacia allí. ¿Estás segura? Cuando te teletransportes verás las mejoras. ¿Y cómo lo has hecho, si se puede saber? Bueno, he de darle las gracias a la misteriosa tecnología ancestral de ese pequeñín. Pero lo importante es que ahora podemos teletransportarnos con las tropas a cualquier torre de Hyrule cuando queramos. ¡Partamos! ¿Estás a salvo? Ha sido gracias a esto. Esta reliquia me ha salvado la vida.
¡Atrás! ¡A orden! Tu encomiable empeño por ayudar al prójimo ha sido lo que me ha salvado del peligro. Estaba equivocado quien estaba descuidando sus responsabilidades. Era en realidad yo mismo. Perdóname. Padre. No digas eso. Tú que siempre te has preocupado y creído en mí por encima de todo. Hasta ahora llevabas una pesada carga sobre los hombros y no quiero que la sigas soportando tú solo. Zelda, me siento orgulloso. No. Todo Hyrule se enorgullece de ti. Con tu poder es posible que incluso consigas contener a Ganon. Reunid a todas las tropas que queden dispersas en la llanura de Hyrule. Debemos retomar el castillo de Hyrule al lado de Zelda. No hay nada que temer. Si estamos unidos, seguro que lo conseguiremos. Es la hora de la verdad. ¡Yupi Yuli para ti! Es un alivio que todo haya ido bien. Ahora solo tenemos que aunar fuerzas y acabar con Ganon. Por fin ha llegado el momento de demostrar todo lo que somos capaces de hacer. Confiamos en ti, gran rival. ¡Adelante, mis guerreros! ¡Saboreemos nuestra venganza! ¡Venganza! ¡Démosles una buena tunda! ¡Ey, un lobo! Sí, señor. ¡Vamos a ello! Nunca pensé que llegaría a ser testigo de este momento. A vuestra orden, Alteza. Hoy es el día en que al fin derrotaremos a Ganon. En nombre de Hyrule, debemos unirnos para defender nuestro hogar. Actuar de forma independiente solo nos llevará al fracaso. Pero juntos, usando todos nuestros poderes al unísono, ¡somos invencibles! ¡Lo creo de verdad! ¡Ya! ¡Es la hora! ¡Hyrule! Los Zora, los Goron, los Orni, las Gerudo e incluso el clan Giga unieron sus fuerzas a las de los soldados ilianos para continuar la batalla. Así, todos los pueblos capaces de enfrentarse al cataclismo se reunieron en la llanura de Hyrule. Guiándolos a todos, se encontraban las bestias divinas y sus pilotos, Link blandiendo la espada destructora del mal y Zelda, que ya había conseguido despertar su poder interior. Para aniquilar a Ganon, el cataclismo, y devolver la paz al mundo,
el heterogéneo ejército inició su marcha hacia el castillo de Hyrule bajo el mando de la princesa Zelda. ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Al ataque! ¡Listas! ¡Saldrá bien! Se tiñe de carmesí. El poder maligno de Ganon alcanza su cenit. Las almas de monstruos que erran por el mundo regresan a sus cuerpos. Mientras rechazaban las hordas de monstruos revividos por la luna carmesí, Link y los demás habían conseguido abrir camino hacia el castillo de Hyrule. Mas aún debían enfrentarse a un último trance. ¿Qué efecto tendría el resultado de esta batalla en el destino de Hyrule? ¡Ganon, soy yo! ¡No puedo aceptarlo! ¡Esto no estaba escrito en el destino! ¡No lo aceptaré! ¡Ganon, yo te invoco! ¡Acaba con ellos ahora mismo! Thank you.
vayas nunca, ¿vale? ¡Padre, no! ¡No lo tires! Una profecía ha revelado el regreso de Ganon. La meditación es lo único en lo que debes emplear tu tiempo como princesa de Hyrule. No toleraré que ningún juguete te distraiga. Pero... ¡no! Lo siento. Terrak. Por todos los heridos, los caídos, por el futuro. Te detendré de una vez por todas. Acabemos de una vez con esta guerra. Thank you.
Ha llegado la hora de despedirnos. Servir de ayuda a los elegidos ha sido un honor para mí. Serás una gran líder de la tribu, Ryu. Gracias por todo, Yunobu. Ha sido corto, pero muy intenso. Yo también me lo he pasado coro genial luchando con el gran Daruk. Ha sido muy enriquecedor. Incluso he podido conocer al elegido en persona. ¿Algún día nos veremos de nuevo? Sí. Tranquila, hermana. Y nunca más nos separaremos. Jamás olvidaré lo que hemos vivido juntos. Me habéis acompañado luchando con tesón. Nunca lo olvidaré. Que la luz continúe iluminándoos a todos. Ahora. Y en el futuro, incluso dentro de 100 años.